Voy a mostrar cómo se crea una aplicación en App Inventor. Vamos a lo que es a nuestro navegador. Una vez estando en la página principal, vamos a dar clic al botón que dice crear aplicación. Para iniciar sesión nos pide un correo. Vamos a crear lo que es una aplicación de reproductor de música. Vamos al botón que dice comenzar un proyecto. A esta ventanita le daremos continuar. Vamos a colocar acá lo que es el nombre de nuestro proyecto. Una vez estando dentro de lo que es nuestro nuevo proyecto, nos aparece esta interfaz. Voy a proceder a subir los elementos que vamos a utilizar en nuestro proyecto. Vamos a seleccionar lo que es la imagen de nuestra pantalla. Ya se está subiendo. Nos aparece ya en el apartado de medios. Vamos con el siguiente archivo. Ya se está subiendo. Nos aparece acá en el apartado de medios. Subiendo el archivo. Nos aparece acá. Vamos con la siguiente canción. Nos dice que se está subiendo. Como tenemos tres canciones, vamos a agregar lo que son tres reproductores. Vamos al apartado de medios y seleccionamos lo que es el reproductor número 1. Seleccionamos el reproductor número 2 y el reproductor número 3. Los tenemos en esta parte de acá. Para el reproductor número 1 vamos a agregar lo que es la primera canción. Vamos a colocar un volumen que es de 99. Al reproductor número 2 vamos a agregar lo que es la segunda canción. Vamos a colocar un volumen de 99. Al reproductor número 3 vamos a agregar lo que es la tercera canción. Teniendo esto, vamos a ir a la disposición, vamos a agregar elementos a la vista y nos vamos a disposición y agregamos una disposición horizontal acá. Y vamos a interfaz de usuario y vamos a agregar lo que es el botón de play. Al botón de play vamos a cambiarle el nombre en esta parte de acá de texto. Vamos a colocar play. Vamos a agregar lo que es otro botón. Vamos a cambiarle también lo que es el nombre en la parte de texto. Vamos a ponerle pausa. Vamos a agregar lo que es otro botón. Tiene que quedar en la disposición ya. Vamos a cambiarle también lo que es el nombre. Este botón se va a llamar detener. Vamos a agregar lo que es otro botón. Y le vamos a poner de nombre siguiente abreviado. Por cuestión de espacio, vamos a agregar lo que es el otro botón. Y le vamos a borrar acá y vamos a ponerle el nombre anterior, igualmente abreviado.
Damos clic en la parte blanca de nuestro dispositivo y vamos a disposición horizontal y agregamos centro. En disposición vertical agregamos centro y esto ya nos queda centrado. Vamos a proceder a agregar lo que es una disposición horizontal para nuestra imagen. La colocamos justo acá. Vamos a las propiedades en esta parte de aquí y en lo alto le vamos a poner 55 y le damos a aceptar. Muy alto, vamos a tener que cambiarle a 50. Perfecto, vamos a ancho. Le vamos a poner un ancho de 55. Aceptar. Una vez vamos a interfaz de usuario y vamos a agregar lo que es una imagen. La seleccionamos y la arrastramos hasta acá. Vamos, teniendo seleccionado lo que es la imagen, vamos a seleccionar lo que es nuestra imagen que hemos subido. Muy grande, entonces vamos a ajustar aquí al contenedor en alto. Vamos en ancho también a hacer lo mismo. Como pueden observar, nuestra imagen se ha ajustado al contenedor de la disposición horizontal, esta que hemos colocado. Si no hubiese sido así, nuestra imagen se hubiese ajustado a la pantalla del dispositivo. Para eso nos sirvió disposición. Vamos a lo que es agregar otra disposición horizontal en aquí, justo en medio. Vamos a lo que es las propiedades y de alto le vamos a dejar un porcentaje de 7%. Vamos a dejar un ancho de... Lo vamos a ajustar a nuestra pantalla. Ya como pueden ver ya se ajustó a lo que es nuestro dispositivo. Vamos a interfaz de usuario y vamos a arrastrar lo que es una etiqueta. Necesitamos borrar el nombre acá y lo dejamos en blanco. Le vamos a dejar la negrita y de tamaño le vamos a dejar 20%. Para que el texto nos aparezca centrado acá en posición del texto, vamos a colocar centro. Ahora voy a proceder a lo que es la programación de bloques. Aquí encontramos todos los elementos de la vista que hemos utilizado. Vamos al botón 1. Cuando damos clic en botón 1 tenemos el bloque. Cuando botón 1 clic en ejecutar lo colocamos acá. Vamos a poner lo que la aplicación va a realizar cuando damos clic en el botón 1 que es play. Vamos a declarar unas variables. Nos vamos al apartado de variables. Y seleccionamos el bloque inicializar variable. Con esta parte vamos a poner el nombre de la variable y le llamaremos num. Vamos a la parte matemática y seleccionamos el bloque de números. Inicializamos esta variable con el número 1. Luego nos vamos a la parte de variables y inicializamos otra variable y lo llamaremos con nombre 1. Vamos a la parte de texto y seleccionamos el bloque de texto vacío. Acá vamos a colocar el nombre de la canción. Vamos a acá. Colocamos acá el nombre de la canción. Inicializamos lo que es otra variable.
Le vamos a ponerle nombre, nombre 2. Vamos a la parte de texto y seleccionamos el bloque vacío. Vamos a poner el nombre de la canción. Mi corazón encantado. Inicializamos una tercera variable. Y le llamamos de nombre 3. Vamos al apartado de texto y seleccionamos el texto vacío. Le vamos a colocar, recuérdame, el nombre de la canción. Entonces, cuando a botón 1 se le da clic, es porque se le da play. Agregamos un bloque de control, que es de sí. Entonces, necesitamos comparar qué valor trae la variable num. Para eso, vamos a la parte de lógica y seleccionamos lo que es comparar. Luego, vamos a la parte de variables, acá, y seleccionamos lo que es tomar. Acá en el combox vamos a seleccionar lo que es el global num. Nos vamos a la parte de matemática y seleccionamos el bloque de los números y le ponemos 1. Quiere decir que si damos clic en el botón 1 y esta variable es igual a 1, se reproduce la canción 1. Entonces seleccionamos el reproductor número 1 y seleccionamos, llamamos al reproductor número 1 a iniciar. Vamos a la parte de la etiqueta. Vamos a la etiqueta y seleccionamos poner etiqueta texto. Poner etiqueta 1, texto, como. Buscamos arriba. Luego vamos a la variable. Y seleccionamos tomar. Y seleccionamos el nombre de la primera canción. Como son tres canciones, necesitamos dos bloques más de sí. Entonces, damos clic acá. Seleccionamos. Ya está. Aquí damos control C y control V. Y en número vamos a colocar un 2. En esta parte de acá damos control C, control V. Cuando se le dé clic al botón 1 y la variable num tenga 2, se va a reproducir el reproductor 2. Control C, control V a esta parte de la etiqueta. Damos acá control C, control V. Y validamos que sea igual a 3. Bien, podemos venir acá al reproductor 3 y seleccionar lo que es llamar reproductor 3 iniciar. Y colocarlo acá.
Luego acá damos control C, control V. Y seleccionamos lo que es la variable global num3, que tiene el nombre de la canción 3. Voy a proceder a la programación del segundo botón, que es pausa. Seleccionamos el segundo botón. Cuando botón 2, clic ejecutar. Ahora esto se puede validar que el reproductor está sonando y ponerle pausa. Pero resulta más sencillo seleccionar el reproductor 1 y seleccionamos el bloque de llamar al reproductor 1 a pausar. Lo copiamos y pegamos. Acá vamos a seleccionar lo que es el reproductor 2 y acá es el reproductor 3. Como yo no sé qué reproductor está sonando, le pongo pausa a los 3. Pero yo sé que está sonando 1. Vamos a lo que es la programación del tercer botón, que es el de detener. Seleccionamos lo que es el botón 3 y elegimos este bloque. Cuando botón 3, clic ejecutar. Vamos al reproductor 1 y llamamos al reproductor 1 detener. Control C, control V. Acá cambiamos al reproductor 2. Acá cambiamos al reproductor 3. Vamos con la programación del siguiente botón. Vamos a hacer lo que es la programación del cuarto botón. Vamos al botón 4 y seleccionamos el bloque cuando botón 4, clic ejecutar. Vamos a la variable y seleccionamos el bloque poner. Vamos a matemática y seleccionamos el bloque de suma. Vamos a la variable y seleccionamos tomar. Tomamos lo que es nuestra variable num. Vamos a matemática y seleccionamos el bloque de números y colocamos 1. Y seleccionamos global num. Validamos nuevamente. Vamos a control y seleccionamos el bloque de sí entonces. Acá vamos a realizar lo que es una comparación. Vamos a matemática y seleccionamos el bloque de comparar. Acá vamos a colocar que es menor o igual. Vamos a la variable y seleccionamos el bloque tomar. Seleccionamos lo que es la variable num. Y vamos a matemática y ponemos el bloque de números y ponemos 3. Si la variable es menor o igual que 3, significa que se reproduce una canción. Entonces colocamos otro bloque de control de sí. Entonces, vamos acá. Ahora validamos y seleccionamos matemática bloque igual. Y vamos a validar qué valor tiene la variable. Vamos a la parte de variable y seleccionamos tomar. Y seleccionamos lo que es la variable num.
Vamos a matemática y seleccionamos el bloque de números. Y le colocamos 1. En la parte de entonces, vamos a seleccionar el reproductor 1, iniciar. Que sería este. Vamos a lo que es a la parte de la etiqueta. Seleccionamos poner etiqueta texto como. Se encuentra acá. Luego vamos a la variable. Seleccionamos este bloque que es tomar. Seleccionamos lo que es el nombre de la canción 1. Ahora vamos a validar cuando la variable sea 2 y 3. Damos clic acá en este bloque de sí, no, sí. Lo seleccionamos. 2 porque tenemos 3 canciones. Copiamos acá. Ahora global null validamos. Cuando sea igual que 2, acá. Cuando sea, vamos a poner el 2. Acá damos control C, control V. Acá necesitamos lo que es el reproductor 2. Y le damos control C, control V a la etiqueta. Y acá necesitamos reproducir la canción 2. Cuando damos siguiente y pasamos la canción 1 a la 2, se necesita tener la canción 1. Vamos al reproductor 1 y llamamos reproductor 1 de tener. Lo colocamos aquí arriba. Ahora validamos cuando la variable global num sea igual que 3. Borramos este 2 y colocamos lo que es el 3. Iniciar reproductor 3. Ahora vamos a validar cuando la variable global num sea igual que 3. Iniciamos el reproductor 3. Luego, en la etiqueta, mostramos el texto de la canción, control C, control V. El texto lo tiene la variable global nombre, 3. Cuando vamos a reproducir la canción 3, necesito ponerle detener al reproductor 2. Llamamos al reproductor 2, detener, y lo colocamos acá arriba. Ahora validamos. Mientras se le esté dando siguiente, se necesita que el botón 5 esté habilitado. Vamos al botón 5 y seleccionamos poner botón 5 habilitado como. Vamos a lo que es a la lógica y tomamos lo que es el bloque de cierto. Hacemos otra validación. Vamos a lo que es a control y seleccionamos sí, entonces. Ahora comparamos, seleccionamos. Ahora vamos al bloque de matemática y comparamos. Validamos cuando le damos siguiente a la variable llegue a igual que 3. Vamos a la variable y tomamos lo que la variable global num. Vamos a matemática y seleccionamos el número y colocamos que sea igual a 3. Cuando global num sea igual que 3, necesitamos deshabilitar el botón siguiente porque ya no hay cuarta canción. Vamos a la parte de botón 4. Poner botón 4 habilitado como.
Está acá. Vamos a lo que es a la parte de lógica. Y seleccionamos el bloque falso. Para el botón anterior, vamos a copiar lo que es este bloque. Vamos a dar acá, control C, control V. Como necesito el botón 5, seleccionamos 5 anterior en la parte de acá. Vamos a mover esto. Seleccionamos el bloque matemático que es una resta. Y vamos a colocar lo que es la variable num, la variable global num y el bloque de número. Eliminamos esto. Acá en la comparación ya no es menor o igual que, sino que es mayor o igual que. En la parte del número es 1. Entonces, si la variable global num es igual que 1, se va a venir para acá. Y acá va a validar si la variable global num es igual a 1. Y reproduce el reproductor 1. Como viene dando anterior, necesito detener el reproductor 2. Así que vamos a seleccionar el reproductor 2. Llamamos lo que es el reproductor 2, detener. Acá. Igual forma la etiqueta. Coloca el nombre. Acá la variable global num, que es 2, necesita reproducir el reproductor 2. Pero lo que es esta parte, llamar al reproductor 1, detener, ya no iría. Vamos a eliminar. Colocamos esta parte de acá. Y como viene dando anterior, se va a reproducir la música 2. Se detiene el reproductor 3. Entonces seleccionamos reproductor 3. Detener y lo colocamos acá arriba. Para la parte llamar reproductor 3, iniciar. Ya no necesitamos llamar al reproductor 2 acá, así que vamos a eliminarlo. Y no necesitamos poner otro porque venimos dando anterior. Cambiamos a botón 4. En esta comparación, cuando la variable global num es igual a que 1, vamos a poner el 1. Es porque se viene dando anterior. Cuando llegue la canción 1, necesitamos deshabilitar el botón que es 5, porque el botón 5 es anterior. Colocamos botón habilitado como falso. Lo que hemos hecho es que hemos usado una variable para controlar el número de las canciones y para controlar los nombres. En el botón play, dependiendo el número que tiene la variable, se va a reproducir esa canción y colocamos el nombre. En el botón pausa detener tenemos los tres reproductores. En el botón de siguiente le sumamos una unidad a la variable, luego la variable es menor o igual que 3. Y luego comparamos si la variable trae un 1, 2, 3, dependiendo lo que reproducimos. Y detenemos lo que es el reproductor anterior. Detenemos habilitado el botón 5 como cierto, pero cuando la variable global num llega a 3 y como solo hay 3 canciones, el botón siguiente es el botón 4, lo deshabilitamos. En el botón 5, que es anterior, le restamos una unidad a la variable global num.
Aquí validamos la variable global num que es mayor o igual que 1. Luego validamos si la variable global num es 1. Iniciamos el reproductor 1 y detenemos el 2. La variable global num es 2. Iniciamos el reproductor 2, detenemos el 3 porque se viene dando anterior. Y necesitamos tener habilitado el botón 4 porque se viene dando anterior. Y el botón 4 siguiente, luego comparamos la variable global num, llega 1. Deshabilitamos el botón 5 que es anterior, porque ya no hay una canción anterior a 1.